Hola, hola, ¿qué tal, televidentes? Muy buenos días. En este momento los saludamos desde una jornada de vacunación contra COVID-19 aquí en el Centro Comercial Unicentro, pero hoy vamos a hablar sobre los mitos y verdades en cuanto a la aplicación de esta vacuna o de las reacciones que pueden tener estas personas. Estamos con Alonso Bellojín, doctor. Muy buenos días, bienvenido a TV Cúcuta. Muy buenos días, estimada periodista y amigos de TV Cúcuta, mi tierra también. Allá estamos todos los días a las 8 de la mañana dando orientaciones y me agrada tenerla aquí en esta mañana de sábado. Claro que sí. Bueno, hoy vamos a hablar y despejar también algunas dudas de los televidentes en cuanto al comportamiento o las reacciones que han tenido estas personas que ya se han venido pues aplicando la primera dosis por lo menos de la vacuna contra el COVID-19. Esa pregunta suya es muy importante, porque lo he venido comentando en el programa que tenemos allá en TV Cúcuta y lo hemos venido comentando a través de Twitter, en la red propia. Y es que tenemos mucha preocupación, porque eso que tú comentas del tabú, de las mentiras, de lo que comenta la gente, de lo que se riega, está perjudicando muchísimo lo que deberíamos estar vacunando. Existe una buena cantidad de vacunas. Vacunas con mucha seguridad, que tienen efectividad, que protegen al paciente. Y ahorita vamos a mostrar, tenemos una sala, y ayer fue terrible también ese día, porque está casi desocupada. Pero lo que hemos encontrado, de acuerdo a las preguntas que nos hace la gente, es que hay mucha creencia, esos tabús, esas mentiras. El tema de las redes sociales ha sido terrible también, porque es que han propagado puro fake news, muchas malas noticias. Entonces, por ejemplo, le pregunto uno a la gente: doctor, es que viene lo del Día del Padre y quiero tomarme unos traguitos y entonces quiero cuidarme y por eso no me vacuno y espero unos días. Terrible me parece eso. Primero, y vamos a hablar del primer Cuando tabú. debería primero, pues, tener en cuenta la salud en medio de cualquier celebración, cualquier día. Eso es lo primero, porque es que tenemos una estadística muy alta, o sea, tenemos muchísimos casos a nivel nacional. Muchísimos casos en el norte de Santander, poblaciones completamente colapsadas, Cúcuta, Pamplona, Ocaña, etcétera. No solamente colapsadas en la atención del paciente, sino las unidades de cuidados intensivos. Los fallecimientos no nos están bajando de 18, 16 diarios. Y aún continuamos con el 88% en ocupación de camas UCI en todo el departamento. Y de pronto con un margen de error más grande, yo me atrevería a asegurar que casi una ocupación del 90 y algo por ciento. Porque es que hay otro concepto que hay que tener en cuenta. Entonces, ojo con eso. ¿Cuáles han sido las preguntas o más bien las respuestas que usted les ha brindado a la gente que pues Vamos pregunta, formula ese tipo de preguntas? a enumerar los tabúes que los cuales generan preguntas. Número uno. Doctor, ¿puedo vacunarme y tomarme unos traguitos el Día del Padre? Señor, sí. Señora, sí. El licor no tiene ningún inconveniente con la vacuna, siempre y cuando tome moderadamente, que eso debe ser siempre, ¿no? Hay que saber tomarse un licor, hay que hacer las cosas con calma, pero no hay ningún problema. Usted puede haberse tomado unas cervecitas el día anterior, varios días anteriores, y puede venir a vacunarse y no hay ningún problema. Es más, puede venirse a vacunar hoy y esta noche tener una cena y tomarse unos vinitos, tomarse unas cervecitas sin ningún problema. Entonces, tabú número uno. No hay ninguna reacción adversa entre la ingesta de licor, moderadamente, la ingesta de licor y la vacuna. Lo que pasa es una cosa, que eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Resulta que con esas tomaditas de licor está ligado a la falta del distanciamiento. O sea, me puedo tomar una cervecita. Ah, pero entonces me la tomo con 25 amigos, en un billar, en una Ahí discoteca, sí en radica un el restaurante. problema. Entonces, eso sí es malo, porque indudablemente está vacunado, pero ahí tenemos que seguirnos cuidando. Y va el segundo tabú. La gente cree que porque ya se vacunó una vez, o la segunda dosis inclusive, ya puede, Sea, se creen ya inmortales. se creen ya protegidos completamente. Y la verdad científica es que la persona vacunada, inclusive con sus dos dosis, tiene que esperar casi hasta 60 días, más de 60 días, que la vacuna cumpla el efecto normal. Sin embargo, después de pasados estos días, hemos encontrado casos de COVID en paciente vacunado. Lo que sí es cierto, que un paciente que ha sido vacunado y que ha tenido COVID,
por lo general no es un paciente que termine en la unidad de cuidados intensivos. O sea, protege mucho la letalidad. O sea, la persona le puede dar COVID, pero puede ser un COVID leve a pesar de que esté vacunado. Eso lo hemos visto. Doctor, usted ha mencionado algo muy importante y asombroso también. Personas que ya han cumplido con la vacuna, de hecho con las dos dosis, han estado en el hospital, en centros asistenciales o... Sí. O en casa, por lo general. O en casa, con los síntomas, con COVID. Sí, porque recordemos otro concepto muy importante que vale la pena aclarar, y es el tema de las variantes. Resulta que este virus, coronavirus, a medida que va cambiando de persona a persona, de país en país, de continente en continente, él va tomando diferentes formas, que son las variantes. Una sola cepa, pero varias variantes. Y usted ha oído de la famosa africana, de la inglesa, de la hindú, y algunas más agresivas que otras. Pues bien, estas variantes hacen que las vacunas sean un poquito más débiles ante esas nuevas variantes. Ya, por ejemplo, esta variante ha cambiado el comportamiento. Por ejemplo, ya las vacunas en personas mayores ya los han protegido, ya no se nos están muriendo casi viejitos. Ahora el tema es en gente joven. Los jóvenes más que todos también están sufriendo. Y la gente joven no se ha vacunado. Entonces, ese es el por qué está pasando eso. Doctor, ¿tenemos un promedio de cuántas personas se han vacunado contra el COVID-19 en este punto? No, en este punto tenemos un promedio afortunadamente bastante alto. Los casos más bajos estamos poniendo 250 vacunas y hemos llegado a poner más de 400 vacunas. Pero llegó un momento en que esa gente buena, que tiene conciencia, que viene acá a Unicentro, que es el mejor punto de la ciudad, donde es, ahorita lo van a ver, es amplio, es cómodo, aire acondicionado, el distanciamiento, muy buena atención, pues ya esa gente se está acabando un poco. Y entonces hay que incentivar y hacer información como esta que están dando ustedes a través del canal, porque ya hay gente que está como resistente, ¿no? Y tenemos que quitar ese mito. La vacuna no hace nada. La mejor vacuna es la que está puesta en el brazo, no la que está en el frasco esperando que venga usted a vacunarse. Bueno, doctor, retomemos de nuevo los tabús, los mitos o verdades que hay que decir en este momento para que la gente pues tome conciencia y sepa y pues se siga enterando de esa situación que sigue cobrando vidas. Perdón, no entendí. Retomemos los mitos y los tabús, las preguntas que le han dicho. Otro muy grande, es que en esa vacuna me van a inyectar un chip y con ese chip me van a dominar. Y lo que es peor, en un año me van a matar. Eso es terrible, es una mentira inmensa. Totalmente falso. Como la catedral. Otro mito, que si me vacunan me están inyectando el virus y entonces lo que van inyectándome es la enfermedad. Mentira, mentira. Hay varios tipos de vacunas, vale la pena aclarar eso. Hay una vacuna que es completamente sintética, que es la que se llama RNA mensajero. O sea, aquí el virus ni siquiera está en la vacuna. Ese RNA mensajero lo consigue en la vacuna Pfizer y la vacuna marca Moderna. Hay otras donde sí se inyecta el virus, pero muerto, que es el caso de la vacuna china, que llaman Sinovac. Ese es otro mecanismo de cómo producir vacuna. Y hay otra que es con el virus, pero ya modificado. O sea, en todas las vacunas, nunca se inyecta un virus activo. Una vacuna nunca produce una enfermedad. Una vacuna lo que busca es enseñarle a las células de la defensa. Es como si usted cogiera una foto del virus, ¿no? Y entonces la metiera en el cuerpo y le dijera a todas las células, vean este virus, por ahí anda dando vuelta, apréndanse la foto, mírenlo, conózcanlo. Tiéntenlo para que cuando llegue el de verdad, ustedes tengan las defensas listas. Esa es la forma de actuar las vacunas. Entonces, por tanto, otro tabú, que es que la vacuna trae metales pesados, y uno ve videos por ahí, ¿no? Se pone un imán y queda pegado. Por favor, eso no es cierto. La vacuna es un líquido, ustedes lo ven que es inyectable. Viene en una sustancia que es como grasosa. ¿Por qué? Porque para que se vaya liberando lentamente. Eso es todo y no es ningún metal, ninguna sustancia metálica. Bueno, doctor, para quienes han considerado todo esto un negocio,
Hay personas que creen que de pronto, y bueno, como se ha visto, se ha escuchado tantas cosas, hay personas que creen que la aplicación de la vacuna de pronto es algo, alguna sustancia, precisamente y tiene que ver con lo que usted decía, es para precisamente inyectarle el virus o pues que la persona se agrave. Completamente, completamente salido al lugar ese principio. No se inyecta virus. Lo que pasa es una cosa. Cuando se inyecta una vacuna, lo que se trata es como de mostrarle esa foto del virus al cuerpo para que el virus la aprenda, la conozca. Pero ¿qué pasa? Resulta que después de la vacuna, como si es una sustancia extraña, el cuerpo la rechaza y entonces va a tener un poquito de dolor en el brazo. Al día siguiente puede tener malestar, con un poquito de fiebre. Pero eso lo producen todas las vacunas de toda la vida. Si los niñitos se acordaran o hablaran recién vacunados, la del, bueno, el polio no tanto, pero todas las vacunas esas, la triple viral, etcétera, todas esas vacunas en un niño, el niño al día siguiente hace una fiebrecita, hace un poquito de malestar. Eso es normal. Ahora, de eso se trata, que el virus rechace la vacuna a través de anticuerpos. Y es que ese malestar, esa fiebrecita, es el mecanismo de defensa que el cuerpo tiene para defenderse de ese agente extraño. Pero eso es un proceso de aprendizaje donde el cuerpo comienza a aprender a defenderse. Doctor, bueno, ¿qué tan importante puede ser la vacuna para las personas? Hay de quienes todavía no le han prestado la atención que esto requiere, que todo este tema requiere. Vea, hagamos una claridad. Esta es una vacuna que está en fase 3 de experimentación. Escasamente vamos a tener resultados muy fidedignos dentro de un año más o menos, ¿sí? Donde va a salir la literatura, qué tanta efectividad tuvo, que por lo pronto se sabe que es segura. O sea, no mata gente, no daña gente, no es lesiva, o sea, es muy segura. Eso está completamente demostrado. Ahora, ¿cuál es el riesgo de no vacunarse? Morirse. ¿Por qué? Y ahorita más en Colombia, con mucho más razón. Tenemos una casuística muy grande, una alta tasa. El ministro habló del segundo pico, del tercer pico de una ola. Entonces es muchísimo lo que hay que hacer, porque es que si no nos protegemos, pues ahí sí nos vamos a tirar el tema, y la única alternativa es vacunarnos. Olvídense de los tabús. Bueno, doctor, para finalizar esta transmisión, ¿qué grupo de personas tenemos aquí? ¿A partir de cuántos años? ¿De cuántos años? Esto corresponde a un plan nacional de vacunación, se ha establecido por el ministerio. Y eso tiene cuatro etapas y dos fases, dos periodos. Estamos ahorita en la etapa 3 de la primera fase. ¿En quiénes estamos vacunando? A todos los mayores de 50 años, todos los mayores de 50 años. Ellos pueden verificar a través de una aplicación que se llama Mi Vacuna. Si no lo tienen, aquí le estamos prestando el servicio de buscarle en la aplicación, y ahí se puede saber si la persona está priorizada, mayores de 50 años. Si aparece Mi Vacuna, se vacuna sin ningún problema, solamente presentando la cédula y listo. Ahora, hay de 40, de 45, 40 a 50 años, inclusive de 16 años, si tienen una comorbilidad. Pongamos un niño que tenga problemas de diabetes, desarrollo, diabetes, hipertensión, etcétera. O sea, que existe una comorbilidad. La EPS a esos pacientes con comorbilidad los prioriza. Y entonces, a pesar de ser menores de 50 años, van a aparecer priorizados y se pueden vacunar. Indudablemente que hemos pedido, hombre, ojalá se abra un poquito más el compás de espera lo más rápido, porque hemos encontrado que mucha gente joven, cuando me refiero es de 50 hacia abajo, que quiere vacunarse, gente sana que quiere vacunarse. De pronto el ministerio maneja estos tiempos por manejar los inventarios, etcétera, pero tengo entendido que el gobierno nacional ha comprado una buena cantidad de vacunas, y al parecer esa etapa se va a venir ya para poder vacunar a más gente. Es la etapa que todos esperamos, pues, para poder atacar el COVID-19 y vacunarnos. Bueno, doctor Bellojín, muchísimas gracias por compartir esta buena información con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y a TV Cúcuta. Ya un saludo a mi canal especial. Gracias. Vamos a mostrarle a los televidentes en este momento la jornada que se está cumpliendo con las vacunas contra el COVID-19 para estas personas
que pues poseen edades a partir de los 50 años aquí en el Centro Comercial Unicentro. Bueno, vamos con la primera persona. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo Buenos te días. Sientes? ¿Cómo te fue? Bien, bien, sí. ¿Algún tipo de dolor? No, 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 muy bien. La señora lo sabe colocar muy suave. Ahora esperar el tiempo, pues, para... Sí, sí. La invitación a todas las personas a que vengan y se apliquen la vacuna. Sí, claro, claro. De hecho, un amigo me mandó acá. No sabía y vine, ¿ya? Bueno, amigos de TV Cúcuta, 9:56 de la mañana, de esta manera finalizamos esta transmisión en vivo en directo. Sandra Núñez informando con la cámara de Richard Contreras.